que me voy, soy Blancana. Y ya soy Mirote del canal de Mirote y Blancana. ¡Blancana! ¿Qué es lo que pasa hoy con la música? ¡Cuéntanos! Pues hoy en un principio no vamos a hacer música porque vamos a ver si os gusta más con música o sin música. Entonces vamos a hacer un experimento. Entonces ustedes tienen que votar si queréis música o no queréis música. Eso es lo primero. También vamos a ver, Mirote, ¿a quién vamos a saludar? ¿Qué está? Bueno, primero que nada, si se escucha, por supuesto, que nos dejen en los comentarios si se escucha o no. Corazones verdes si se escucha y corazones rojos si no se escucha. Como no hay música, pues sin música. O sea, no pongan corazones rojos que no se escucha la música, porque no se va a escuchar. Así que corazones verdes si se nos escucha bien las voces. Exacto. Y corazones rojos si no se escucha la música. No se preocupen, porque hoy vamos a hacerlo sin música. Ahora les vamos a contar por qué. Ahora les contamos por qué. Vale. Y a ver, ¿qué está pasando en los corazones, Blancana? Vamos viendo cosas. Esto es la clínica veterinaria, por si alguien no lo sabía, porque he escuchado por ahí en el chat que la habíamos hecho la clínica y que vamos a empezar un colegio. Pero sí, la clínica ya la hemos hecho, Mirote. Deja a ver, ¿cuándo empujar, hacemos la clínica? Deja de empujar, ¿pero qué empujar, ni empujar? Deja de empujar, deja de empujar. ¡A la se cayó! ¡Ay, por torpón, por torpón! Vamos a ver, vamos a saludar, como siempre saludaríamos a todos los que vayan a la última foto de Instagram de Mirote y Blancana. Saludaremos también a los que vayan a adelgazar sin hacer dieta, que hemos hecho en YouTube una tortilla de verduras que sé que os ha encantado, o sea, os ha encantado, así que dejen pues un comentario allí. ¡Tortillita de verduras! Saludaremos a todos los ¡un montón de corazones verdes, Blancana! ¡Un montón de corazones verdes! Ya podemos comenzar, Mirote, ya podemos comenzar. Vamos a ir viendo cosas, vamos a ir viendo cosas por aquí. También saludaremos a todos los que podamos del chat y saludaremos también a todos los que vayan a Twitter y pongan hasta directo Mirote y Blancana, tal como lo ves abajo a la izquierda. Mirote, ¿dónde anda? Venga, aquí, venga, vamos a ver. Vamos a hacer la clínica veterinaria, no. A ver, enséñanos la clínica, Mila. Blancana, enséñanos la Mila. A ver, cierro aquí. Mira, esta es que me he dejado dentro, que esta es la zona de rayos X, por si alguien no la sabía. Vamos a ir un rapidito aquí. Esta la hicimos ya. Que ya la hemos hecho, esto es de perrito, un par de textura que tenemos de perrito, vamos a ir rapidito. Pero eso ya es lo mejor, Blancana, échale cariño. Que esto no es un tour. Échale cariño. Esto no es un tour, Mirote, déjate de historia. Esta es la consulta, por si alguien no la ha visto, pipipi. Aquí mira los perritos que tenemos, los gatitos en el par de textura, que está también en el canal. Esta es la parte de peluquería canina, así. Blancana, pues ahí te puedes tú peinar, te puedes hacer un pelado de perrita. Un peinado de perrita y para que se vea desde aquí los dueños cómo lo están aquí secando y bañando y se ve con los espejitos, con los cristales. Y arriba estaría, vámonos para arriba, Mirote. Bueno, aquí un aceito aquí, perfecto, para todo el mundo, está con ducha, para la propia gente que vivan aquí. Bueno, vivan, trabajen aquí y arriba del todo estaría la zona donde están aquí los perritos que tienen que necesitan cuidadito, ¿eh? Entonces tienen aquí sus camitas para quedarse y se cierra aquí para que no salgan. Así, para que no se escapen. Para que no se escapen. Y aquí son los pequeñitos. Los pequeñitos. O no solo perros, puede ser un loro. Puede ser millones de animales. Cosas, puede ser muchas cosas. Puede ser Mirote, que se quede en la cama. Vamos a ver. Ay, que me quedo aquí atrapada. Mirote. Blancana, cierre que después entran los mobs. Pues entra tú. Venga, vámonos para la clínica. Vámonos para el colegio. ¡Tiene la cantidad de perros! ¡Que tiene la cantidad de perros! Siempre que quieran. Todos los perros que de aquí de la veterinaria se han escapado. Y la llama, no sé si lo sabéis, pero si pones un perro al lado de la llama, el perro intenta atacar a la llama y la llama le escupe. Le escupe, ¿no? Mira, voy a hacer una prueba. Hay que buscar aquí un lobo. De esto de prueba para que lo vean, porque es que estaban aquí y se estaban peleando entre ellos y esta cogió y empezó a escupirle. Ahí está, sale corriendo. Mira, salen todos corriendo porque empezó a escupirle a todos. Mirote, ¡ay, la fuente que no está encendida! ¡Ah, Blancana! Una cosa, no sé si a las figuras les apetece. Corazones verdes a las figuras si les apetece que encendamos la fuente. Blancana, la fuente se está llenando de lobos ahora. Se ha llenado entera. Corazones verdes si les apetece que encendamos, que prendamos la fuente. Y si no les apetece, corazones rojos. Les damos unos segundos para que vayan diciendo. Sí, mientras intentamos que la llama escupa alguno, a ver. Salen todos corriendo, porque empezó uno a ladrarle y empezó esta a pegar unos. Bacana, no pongas más lobos, ya. Mira, hay loros aquí.
Tenemos aquí, mira, este chiquitito como corretea. Mira este que mono. Tiene una cara pánfilo. Ah, porque tiene la boca. No es la boca, es que la cara es más grande. Es como la cabeza muy grande, sí, con respecto al cuerpo. Sí. ¡La gana millones de corazones verdes! Vale, pues venga. ¡Tú le das a la palanca! Dale a la palanca, Blancana, y mira para arriba la fuente. Me encanta una palanca. Vamos a ver. Dale y mira para arriba la fuente. ¡Oh! ¡Qué espectáculo de fuente! Bueno, chan, 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 bueno. Chan, chan. ¡Ah, una cosita muy importante! ¡De pro, de pro! ¡Métete dentro del agua, Blancana, para que la vean la figura! Mira. Ya estoy. Ya estoy aquí. Con todos los perros por ahí bañándose. No sé dónde andan, se habrán quedado ahogados. A ver, voy para atrás. ¿A dónde está? Aquí no se ve, mirote, aquí no se ve. Aquí no se ve nada, ¿eh? Vamos. Pues aquí estoy yo. Aquí no están, aquí no están. Vamos a ver. Una cosita que tenía que decir yo también. Que dejen ahora mismo su figulike, ¿eh? Para saber nosotros que estáis ahí, ¿eh? Que queremos saber, contar cuántas personas nos están viendo hoy. Así que todo mayor que llegue, número. Tiene que dar un figulike. Blancana, mayor número de conexiones simultáneas me marca aquí que 1068. Pues ya ¡mil sabes, figuras! Pues ya saben. ¡Oh! Así ¡mil que... figuras! Venga, pues vamos a empezar con el colegio, ya con las mil figuras. A darle un like, un figulai. Y empezamos con el colegio. En cuanto veamos todos los figulai que hay, comenzaremos con el colegio. Así que espabilense, ¿eh? Que lo tengo aquí señalado ya, ¿eh? Voy a empezar hasta a coger materiales. Porque tengo alguna idea de. ¡Blancana! ¿Qué? ¡Mira detrás! ¡Los loros se han trasladado todos aquí! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Anda! ¿Y por qué hacen aquí todo? Porque estaban antes allí, pero como hemos agrandado esta zona, hemos preparado esta llanura para hacer el colegio, pues se van todos como en esa dirección. Ajá, buscando ajá, ir para allá. Buscando ir para allá. Vale, pues venga, voy a buscar. Creo que lo vamos a hacer. Sí. Voy a hacer de ladrillo. Voy a poner de arenisca. Creo que voy a poner con arenisca algo. Creo que voy a poner, coger esta, voy a coger esta. Ah, voy a coger también. Porque lo voy a elevar un poquito. Eje. De este ¡buah! Lado. ¡485 likes! ¡Aquí están los figulais! Sigan viendo los figulais. Que queremos saber todos los que estén. Así que díganselo. ¡880 espectadores! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Venga! Bueno, comenzamos con el colegio, Blancana. ¡Vámonos que nos vamos! Vamos a empezar con el colegio. Voy a poner ¿tienes los materiales? ¡Oh, no, qué detallazo, estoy, Blancana! ¿Qué? ¡Qué detallazo! Haber puesto la marca para empezar el colegio con mi color favorito, el azul. Eso fue un error, mirote. ¡Qué detallazo! Que no debía haber cometido nunca. Que no debía haber cometido nunca. Anda, vente para acá. Que me... Vamos a ver lo que hacemos nosotros. ¡Aquí estamos! Vamos a ver. Vamos a empezar aquí y mirote. Y no tengo ni idea cómo vamos a empezar. Te venga, lo digo de verdad. Vamos haciendo. Pues venga, bueno, comenzamos. No. Vamos a ver. Por aquí vamos a hacer una base porque lo vamos a subir, mirote. Y ahora vemos cómo lo hacemos, ¿vale? Porque venga, no tengo ni idea. Así que vamos a empezar por aquí con ladrillito tal. Porque tal como vimos la foto, pues me he inspirado. Es que vimos, nos estamos inspirando en la foto. En la foto que pusimos un poco en la caricatura. En la miniatura una foto, mirote. Y nos estamos inspirando un poco. Por cierto, espérate que las figuras están aquí con muchos mensajes. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Después contamos. ¡Wow! Están echando fuego. Salúdeme. Los saludos al final. Como siempre, pero, al final. Al final. Pero les pregunto una cosa a las figuras, porque antes estuvimos en la clínica veterinaria. Cuéntenos, los que tengan animales, ¿cuál es la mascota que tienes en casa? Los que tengan, ahí habrá algunas figuras que no tengan. Animales hermanos, o sea, hermanos, animales padres. Mi hermana, mi tal, mi padre, no cuentan como animales, los hermanos no cuentan. Los vecinos de arriba tampoco cuentan. Lo que cuentan como animales son las mascotas que tengan. Y a ver, y yo voy diciendo los nombres de las figuras. Creo que podemos poner aquí, mira, un ladrillito aquí. La cara que estoy contándole. Voy diciendo los nombres de las figuras y las mascotas que van teniendo, ¿vale? Venga, y mientras Blancana va haciendo el super colegio. ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vámonos que nos vamos! Para que vayan viendo las figuras. Dice, Talevenga07 dice que tiene un perro. Carila Sandro Yucra tiene un gato. Kansub20 tiene otro gato. A ver qué tienen. A ver, un perro, Christopher Pérez. Un saludo a los figuras.
The World Stars. The World Stars tiene perro. Herbert 8B tiene un perro. A ver, a ver. ¡Ah, es un lorito! Mira, Freddy Player 12 tiene un lorito. Y Pandora TV, ¿sabes lo que tiene, Blancana? ¿Qué? Perros y gatos, dice. Ah, qué curioso, ¿eh? Perros y gatos. Perritos y gatitos. Se llevan bien, ¿no? Porque yo he tenido perros y gatos y siempre se han llevado bien. Eso de que se llevan mal es mentira. Dice Andrés Herrera, yo tengo una perrita, peces y loros. Mira, una perrita como la Conejo, Wendy la Conejo. Tenemos que sacar a la Conejo un día, ¿eh? Pues sí, la sacamos poco en el canal, la bastante poco. La tenemos que sacar porque es una elemento de cuidado. Graciela Lescano dice, tengo un perro. Esto va muy rápido y si no lo leo, pues pueden volver a escribir otra vez y otra vez. En alguna de estas a lo mejor les leo porque va muy rápido. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más dice por aquí? Mira, Jair XD Gamer dice que tiene un perro. A ver, a ver. Benjibanana tiene 143, tiene un perro. ¿Tiene un perrito? Sí, un perrito. Ah, mira, mira, mira. Este tiene un conejo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice Liz Huanca Mamani tiene conejos. Y después, uno que se llama, el figura que se llama Perros del Mundo, ¿sabes lo que tiene? Un perro. Pues no. ¿Sabes lo que tiene? Conejos. ¿Un conejo? ¿Y sí. ¿Cómo se llama Perros del Mundo? Pues ¿alguien mira, me lo puede explicar? Perros del Mundo y tiene un conejo. A ver, esto es como... Juan Belgrano tiene un loro, dice Televenga 07, dice, tengo un ratón. ¿Un ratón? Una tercera, ¿no? Porque no será una rata de verdad. A lo mejor es un ratón del PC, el ratón del PC. dice Vicenta Pros tiene coneja y perro, Arthur Kraft tiene un gato. ¿Y tú qué tienes? Blancana, yo te tengo a ti. Yo no quiero decir lo que tengo, porque si no, me van a echar. Vamos a ver qué más tienen por aquí. ¡Una chinchilla! Ah, una chinchilla. M-E-A-A, tiene una chinchilla. Ah, y mira, Luz Aida Barrio Naranjo tiene tortuga. Ah, tortuguita. Una tortuga. Bueno, Lía Mons, ¿sabes qué tiene? ¿Qué? 6 gatos. ¡Wow! ¿Y cómo puede ir con ellos? Wow. Vamos, porque me encanta, mira. Y Miguel Cofre tiene un caballo. ¡Oh, me encantan los caballos! Tengo un perro, pues es un poco de todo. A ver qué dice este. Animalito. Ah, dice Ángela X, ¿de esas lo que tiene? ¿Qué? Dice, yo tengo 7 perros en mi mente, dice, pero en la vida real solo uno. Ah, vale. ¿Qué le gustaría tener más perros? Hombre, a mí también. A todo el mundo creo que nos gustan los animales, ¿no? Hay gente que no, que es alérgica o algo así, ¿no? A los gatos y a los perros. Jan Chris, ¿no? Dice, yo tengo un mono. ¿Un mono? ¿Pero de mono de verdad? ¿Un mono? Oh, pues mira, está quedando bastante bien el colegio, la cara. ¿Qué? Vamos, estoy aquí con el ayudante que me he echado, con el albañil que hay al lado. Yo estoy leyendo las figuras. Albañil típico del Spani. O sea, mira, pero no hace. Blancana, el que lleva la cámara es el que tiene que hacer más. Y el que está con el otro lado está con el chat, con todo el foro. Ah, claro. Controlando el foro. La próxima a ver día, qué dice. El próximo día te quiero ver yo. Aquí currando. Blancana, pero si lo esto veo está... yo poco, la verdad. No te estás dando cuenta, pero esto está echando fuego. Para que vean las figuras. Ay, me he equivocado aquí. Es uno. Blancana, es lo que estoy viendo yo. Esta es uno. Oh, no, me he equivocado. Mirota, ayuda a quitar. Te ayudo a romper mientras va tú charloteando. Podías haber trabajado también. Qué torpe. La cara no estás concentrada, claro, no estás concentrada. Claro, no voy a estar concentrada si estoy viendo perro y gato. Uf, creo que vamos a despedir a la constructora. Sí. ¿Y al albañil que hay de peón? También. El peón de albañil. Blancana, yo estoy que hoy con el chat. Sí.
Pues, vámonos que nos vamos. También es cierto, también es cierto. Pero yo ya lo estaba yo viendo y lo veía un poco raro. Digo, a ver qué está pasando ahí. Pero no me atreví a decir nada. Digo, a ver si no, es que me es he así. contado mal. Digo, A ver. Pongo una, pongo tres o pongo qué. Va, las figuras, las figuras. Esto está lleno de animales, Blancana. ¿De qué? ¿De de que animales? Tiene un montón de animales, sí. Todas sí, las figuras. Todo el mundo tiene animales. Dice, Lucía Arevalo dice, yo tengo tres gatos. ¿Tres gatos? Sí, tres gatos. ¿Y Tokio, Tokio son los que tiene? ¿Qué? Un perro. ¿Hay alguien que tenga una oveja? Sí, bueno. Oye, una vaca. Puede haber gente que tenga ovejas. Hombre, claro, si te, porque vives en un campo, y hay ovejas y tal, pero vamos, la cana. Porque animales no, de Minecraft. No es normal, no es normal tener de mascota una oveja. Va, o sea, tú escuchas a alguien, hoy voy a pasear a la oveja, a dar una vuelta con la oveja. Bueno. Vale, vamos a ver, Mirote, vamos a ver. Yo me voy a centrar y tú te vas a descentrar. sea... Venga, céntrate y haz la entradita bien del colegio. Queremos una buena entrada. Queremos una buena entrada. No sé si con esto doble. A ver. A ver cómo va llegando una columna. Mirote, una columnilla aquí. ¿Encima que te estoy ayudando? Vamos a ver después cómo lo hacemos. Vamos a ver después cómo lo hacemos. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Podemos por partes. Bueno, otra pregunta que le tengo que hacer a la figura. A ver, Blancana. Una pregunta, en serio, que hoy es un experimento que estamos haciendo, siempre ponemos una musiquita de fondo y tal y cual, pero digo, oye, déjame hacer un día sin música a ver qué opinan las figuras, ¿vale? Entonces, venga, pues corazones verdes, por ejemplo, los que prefieran con música, y corazones rojos, los que prefieran que lo hagamos sin música, a ver qué opinan. ¿Vale? A ver qué opinan. Venga. A ver qué opinan. A ver qué opinan. Pero y yo estoy atento. Y yo estoy atento. Y también pueden escribir con música y corazones verdes. Pero le digo que hagan mejor porque cuando van tantos mensajes como hay hoy, que va muy rápido, no se lee bien. Pero con los corazones sí se ve el color. Sí se ve el Entonces, color. Corazones verdes es que ustedes prefieren que nosotros pongamos una musiquita de fondo. Y corazones rojos es que, bueno, que no, que sin música también está bien o lo que sea. Y vayan diciéndonos y así nosotros tenemos una idea. Porque, sí, bueno, ahí vamos viendo que ya están poniendo. La cana no es el momento de caerse. El momento de caerse del todo. Y pone aquí, vamos a ver cómo pongo esto. ¿Cómo lo pongo? A ver, Facundo Benítez prefiere sin música. Carila Sandro con música. Marti M con música. Romina Laporta con música. A ver. A Pandora TV sin música. Vero la loca. ¿Vero la loca? Sin música. Toby Yossi con música. Y puso unos señalitas de musiquita. De y tal. Musiquita, ¿no? Eduardo 14 con música. Nicolás Santis sin música. Minecraft con música. Y tenemos aquí a Pedro, a ver, Pedro Ramos con música, Televenga 07 con música. Esta no me gusta, sí. Mira a ver los corazones, ¿tú qué opinas? ¿Que hay más verde o más rojo, Blancana? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué opinas? De que más verde, ¿no? Más verde, tiene pinta, ¿verdad? Sí. Tiene pinta de verde. Vale, pues de nada, hoy lo hacemos sin música, música, el próximo día pues con música. Con musiquita. Vale. Pues nada, es lo que hay. Lo decido. Lo que, oye, pues ya que. Sí, porque por la abrumadora mayoría, yo creo que un 90% prefieren con musiquita. Vale. Pues ahora les voy a hacer otra pregunta a las figuras. Y vamos nombrando las figuras que van diciendo lo que vayan diciendo. Díganos, por ejemplo, canciones que a ustedes les gusten mucho. Preferidas. Por ejemplo, no sé. Pues Despacito, por ejemplo, de Luis Fonsi, por poner un ejemplo. Cualquier otra canción. Pueden decir la canción o el autor. Y vayan diciendo, yo estoy atento al chat y entonces les voy saludando y viendo un poco las canciones que les gustan. ¿Cuál es la canción preferida? O a lo mejor no tienes una preferida porque tienes a lo mejor 5 o 10 preferidas, pues una de ellas. Una canción que les guste o que les esté gustando ahora últimamente, ¿vale? ¿Como cuál? Ah, yo ya puse un ejemplo, Despacito, por ejemplo, de Luis Fonsi. Despacito, me voy comiendo despacito. El heladito. Eso es cuando hicimos el helado de chocolate. Ah, sí, que Blancana cantó la canción Despacito y al final terminó lloviendo. O sea que. Bueno,
Mira, Despacito dice Samuel, Samuel Vázquez. Sin pijama dice Isan Coche. Corazones rojos dice Irene Diversión. A ver qué más van diciendo las figuras. Por aquí, ve cómo es. Mira, Bella de Wolfne y No Soy Ella. Lo dice Naya Gamer. Ajá. Del Solano García dice Despacito. Y dice Perros del Mundo, dice la del Mundial. ¿Cuál es la del Mundial? Ah, pues no me acuerdo. Y fíjate que fue hace un tiempo el Mundial, pero no me acuerdo la canción que era. ¿Cuál era la del Mundial? Que no la diga. Take on Me, de Artucraft, le gusta Take on Me. Dice a Silvia San Nicolás, le gusta John Blood. ¿John qué? John Blood. ¿Eso qué? Pues una canción, Blancana. Mira, esta sí la vas a conocer. David Rosadilla y Made, El Anillo. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Mírate, el anillo para cuándo. Y no se lo dé a la suelta. El anillo para mí. ¿Y el anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? Vale. Alon de Anal Walker. Eso lo dice Mati966XD. Y Michael Durán dice Chantaje. ¿Chantaje? La Tecla. Le gusta a Puro Sad. A ver qué más canciones. Buah, hay muchas canciones, ¿eh? Salúdeme, Grax. Eso no creo que sea una canción. Salúdeme, Grano. A ver. Vale, a Puro Sad dice le gusta te la doy de Flalte. Te la doy de Faden. De Flalte. Y es que debajo le gusta Faden, a Kansu 20. Y dice, los hermanos Lozano Pinto dice les gusta reggaetón lento de 5. Reggaetón lento de 5. Ok. Pues reggaetonero. A ver, el anillo le gusta a Tokio Tokio. El anillo también le gusta. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Mira, te voy a cantar el anillo para cuándo. ¿Y el anillo para cuándo? Mira, no tenemos música, pero si queréis los canto yo. Bueno, ya. Si empieza a cantar Blancana, vamos a ver en los países que empieza a llover. ¿Blancana? La última vez que cantaste empezó a llover en casi todos los países. Sí. En casi todas partes está confirmado. Del mundo, claro. Que llovió. O sea que. No llueve automáticamente, pero a lo mejor dentro de una hora empieza a llover. O dentro de dos horas empieza a llover. Llovió en Minecraft. Y además estábamos y llovió en Minecraft. Llovió en Minecraft también, ¿no? Anda. A Karina de Meléndez le gusta Alon. ¿Alon qué? Una canción, Blancana, una canción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Alone. Alon sola. Alone. ¿A lo mío para cuándo? Dice que cante Blancana, Naya Gamer. Va, esta quiere que llueva en su país. Sí, sí. Sí que va a llover. Pero bien llovió. Tiki, tiki, ti, tiki. Mira, Believer. A Jessica Hello le gusta Believer. De Justin Bieber. De Justin Bieber. ¿Vive? ¿Sí, señora? ¿Vive o no vive? Vivía, pero ahora está volando. Ahora está volando. A ver, el anillo, una na, le gusta, hola, hola, hola. ¿Eso es una canción o es una...? A ver. ¡Ja! Dice Paola Meléndez, Blancana, ¿en dónde dejaste a la suelta? ¡Ah, saludos! ¿Y la suelta para cuándo? ¿Y la suelta para cuándo? ¿La suelta para cuándo? Pues la suelta a Lucía Arévalo le gusta Despacito. Un soltazo. La cara, ¿qué te parece si el próximo directo lo hacemos Ivonne y yo? Vale, y tú descansas. Me encanta la idea, Mirote. Y tú descansas. No te la crees ni tú, tururú. No te la crees, vamos, ni loco. Mira. La cara, hay un error. ¿Cuál? Míralo aquí. Ven. ¿El anillo para cuándo? El muro que lo has puesto mal. ¿Cuál? Ta, 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 ta. ¿Lo ves? Este. ¿Qué muro he puesto mal, Mirote? No, aquí. Aquí está como metido para afuera, una escalerita. Es y allí no. Ah, es verdad. No, está metido para adentro, los dos, ¿no? A ver, Blancana, ¿es así o no? ¿El qué? ¿Aquí? Sí. A ver, Blancana, sígueme. Ven un momento aquí. ¿Qué? A ver, mira para allá, desde donde estoy yo. Sí. Vale. Este lado. Y aquí no cuadra. A ver, he puesto uno de más, ¿no? Sí, he puesto uno. Fíjate, de más. ¿Te das cuenta? Es que no puede estar uno construyendo a la vez y a la vez haciendo esto. Es que vale, no pues voy rompiendo. Es que no puede ser, Mirote. Es que
el anillo para cuándo. La concentración para cuándo. Uy, me acabo de cargar esto. Blancana, hay que estar concentrado, ¿eh? Que estar esto se lo quedan las figuras después. Este mundo. Y queremos dejarle un mundo, vamos, espectacular. A todas las figuras. A todas las figuras le vamos a dejar un pedazo de colegio. Un pedacito de colegio. A ver qué dicen. Está echando fuego aquí el chat hoy. Están todos participando un montón. Pues me alegro mucho, ¿sabes? Porque yo tenía muchísimas ganas de estar con todas las figuras. Ay, una ilusión, unas ganas. Por eso digo que Mirote. No, bueno, que ya verán el colegio. Lo vamos a hacer, pues no sé, en varios directos. Hoy no sé cuánto. No lo sé, a lo mejor no, tres directos, cuatro, lo que nos dé. Vamos a ir haciendo el colegio y nada. Y ya. Mira, ahí ya lo has puesto todo de golpe. Ya te he visto. Estoy poniendo cosillas así de golpe. Claro, pero es que no sé cómo lo habíamos hecho, no sé cómo lo vamos a ir haciendo. Es la cuestión. La cuestión es esa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ten cuidado que este muro está mal aquí. ¿Qué he hecho otra vez, Mirote? ¿El qué? Este muro va para adentro. Lo voy rompiendo yo. ¿Qué muro? Ah, vale. Este de aquí. Menos mal que tengo a Mirote. Hombre, Blancana, hace poco, pero cuando hace algo lo hace bien. Lo único que hace es mirar. Blancana, mirar es un trabajo muy importante, es donde se ven los fallos. Es donde se ven, exactamente, donde se ven los fallillos. Pues tú, mira, hijo, tú mira de capatá de español, que es de estos que están mirando todo el día, pero no hacen nada más. Que mira, me refiero. ¡Qué maldad! Va, hoy tenemos a Blancana graciosita. Es que no sé cómo voy a poner esto. Está como de risa ella. No. De risa guasona. Nada más. ¡Que me va a dar algo! Que no sé cómo. ¡Ay, Mirote! Que no sé cómo voy a poner esto. Espérate. Bueno, pues espérate. Venga, yo voy hablando con las figuras. Que hoy va bastante mensaje. A ver qué dicen las figuras. Vamos al ataque. ¡Buah! Está echando fuego el chat hoy. Esto lo voy a quitar. A ver, vida, bote, felicidades. A ver, los juegos de la ciencia del Churi. ¿Podéis subir un mapa de vuestro mundo? Sí, mira, nosotros queremos subir el mapa del mundo. Les cuento. Blancana hizo una vez el 50 cosas sobre mí. Y nosotros dijimos, cuando llegue a 20.000 likes, lo subimos. Pues ya va, pues creo que por 17 o 18 mil likes, o sea que ya le queda poco. Cuando llegue a 20 mil likes, subimos nuestro mundo. Como podría usted. Podría ser, no. Cuando llegue a 20 mil likes, es seguro. Subimos nuestro mundo para que lo descarguen ustedes, para que lo vivan, para que lo jueguen, para que se metan en las casas, para que vean cómo hacemos todo, para que lo tengan. Y después, a partir de ahí, ya lo subiremos siempre que, con cada casa que hagamos, lo vamos subiendo. Pero eso, tiene que llegar a 20.000 likes. Y bueno, va bien, va a 17, 18, no sé ahora mismo. No sé. ¿Qué quiere que lo subamos? Pues vaya para ese vídeo y pégale fuego al botón de like. Cuando llegue a 20.000... Exacto. En el no hay problema, ya se va haciendo poco a poco y ya yo creo que en unos meses, a lo mejor antes de Navidad, ya está, fíjate. Es que depende antes de Navidad. Es que no depende de nosotros. Cuando usted tenga 20.000 likes, el día que tenga 20.000 likes, si yo me he despistado o Blancana se ha despistado, nos mandan un mensaje. ¡Mirote, que ya hay 20.000 likes! ¡Suben el mundo! Digo, ¡ah, es verdad! Pues lo subimos. Punto pelota. Y no problem. Punto pelota. Y lo subimos sin problema. Y como usted, claro que nosotros siempre vamos construyendo más cosas, pero bueno, ya las iremos subiendo poco a poco. Sí, iremos actualizando el mundo. ¿No, Mirote? Pues sí, claro. Se actualiza. Blancana, entonces, ¿qué te parece? ¿No te parece bien que hagamos los directos yo ahora con Ivonne, no? No me parece correcto, Mirote, no me parece correcto. Si tú quieres hacerlo, lo haces. No, es que Ivonne también dice que si le cambiábamos el nombre al canal. Sí. Mirote Blancana e Ivonne. Sí, .com. .com. Se va a llamar el con que le voy a dar la cabeza a la suelta. Ay, no, violencia nunca, hijo. Violencia nunca, trolea. ¡Salúdeme! Trolea cuando queráis. Trolear, la vas a tener que trolear. Y la suelta dice, todo el mundo preguntando ahora. Dice, exploten el botón de like cuando hayan 20.000. Ahí ya lo tenemos, ya exploten va bien. El ya botón 17, like, pero eso. ¿Derlique? Pues sí, señora.
Y haremos lo que quieran las figuras. Pues mira, hablando del botón de like, ¿sabes cuántos likes llevamos hoy? ¿Cuánto? 723. Pues muy sigan bien. Dándole el botón de like los que vayan llegando, que queremos contar. ¡Vamos! Cuántas personas están viendo el directo. ¿Cuántas personas han pasado por aquí? Hoy es Figulike, el día de los Figulike. Y ahora estamos en 685 figuras que están ahora simultáneamente viendo el tema. Bueno, pues está quedando bastante bien el colegio. Por cierto, es que les haría una pregunta, pero ya me la imagino porque creo que todo el mundo estará de colegio. Corazones verdes, no sé si el que esté en el que esté ya, que le haya empezado el colegio. Corazones rojos, el que no le haya empezado el colegio. Pero yo creo que la mayoría sí la han empezado. Hombre, pero puede haber alguno que diga, no, pues yo todavía no. Empiezo la semana que viene o empiezo dentro de 3 días. Corazones verde, el que le hayan empezado las clases. Corazones rojos, el que no le hayan empezado las clases. Y yo iré saludando a las figuras que vayan escribiendo. ¿Vale? Venga, esperamos a ver qué es lo que dicen las figuras. Blancana, déjame revisar. Sí, ¿qué? Déjame revisar si Blancana ha hecho algún error más. Revisa porque lo mismo tenemos que trasladarlo un poquito para adentro. Porque no sé si lo he puesto bien. Si se me va a alargar demasiado. Estoy viendo que se te llega a tocar con la plaza. No creo. A ver, podría ser, pero vamos. Bueno, tenemos pues Blancana, una chita y lo movemos en un momentito. Tú sigue construyendo y si toca con la plaza. Mira, corazones, ya están. Espera. A ver, corazones verdes, está en el colegio de Monkey. Paola Meléndez también está en el colegio. Perros del Mundo también. Margot no tiene todavía colegio. Margot, afortunada que todavía no tiene colegio. Y Samuela 3D Pau Blasquez tampoco tiene colegio. Y Jair X de Gamer tiene colegio. Concéntrate tú, Blancana. Sí, me voy a concentrar porque si no la estoy liando. Vero la Loca no tiene colegio. La Loca. Lucía Delgado sí tiene colegio. Y Kansu 20. Y dice, ay, ¿por qué no me nombras? ¿Por qué? Pues hay algunos que no escriben, pues el que no escriba tienes menos posibilidades. Oye, si escribes, pues igual vemos, igual no lo vemos, pero si no escribe, ninguna. No, ninguna. Si no escribe, es imposible, pero si escribe, pues te podemos ver. Mira, aquí tenemos a el disco de Fionela, tiene colegio. Saúl Velázquez no tiene colegio y Sora el elegido tampoco. Oye, hay mucha gente que no tiene clase, ¿eh? Sí. La mayoría sí tiene, ¿eh? La mayoría, hay más corazones verdes. Mira, Leto Juega no tiene colegio. El disco de Fionela, sí, ya lo dijimos antes. A ver, Lea Fac también. Silvia San Nicolás también tiene colegio. Y a ver, Leia y Renzo también tiene colegio. Saludos, un saludo a los dos. Se va a quedar aquí. Bueno, está bien. A ver. Está bien. A 3D separado de la plaza está bien. A ver, vamos si a verlo. No, si le, no hecho, lo cambio, le he hecho, le he hecho una allá. Visual. No, le he hecho una visual. Ahora lo vemos. Yo creo que sí, ¿no? Blancana, yo creo que sí. Hay una cerita y bien. Puede estar bien. Para ponerlo igual. Ah, y si no, lo rodamos. El segundo. Otro día lo rodamos de golpe. Sí, en Minecraft se pueden hacer muchas cosas, construir, también se puede con los comandos y todo, se puede rodar cosas, moverlas. Nosotros muchas veces cuando construimos, por ejemplo, para alisar todo esto, no hemos estado rompiendo bloques, sino simplemente la montaña esta que está aquí. ¡Mira todos los loros volando! ¡Blancana, corre, ven! ¿Eh? ¡Corre! ¿Qué ha pasado? ¡Los loros, mira! Están ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué vuelan todos volando? Todos de golpe volando, todos. Y yo no he hecho nada. Ah, no, cuando te acercas se sientan, ¿o qué? Estaban todos volando. No sé, igual porque nos veían volando nosotros. No sé. Ahora se han sentado todos. Estaban todos. Están todos viniendo para acá y para arriba, para abajo. Pues está bien. A ver, ¿quién más no tiene colegio? Mira, aquí. Dice Mulcraft, dice de a mí. Tomás el Gran Gamer. Tomás, que hacía tiempo que no te veíamos por aquí. No es que no estuviera, sino que es que no te habíamos leído. Porque hay tanta gente escribiendo. Tomás sí tiene colegio. Y David Rabuco también. Y Israel Kraft no tiene colegio. La mayor parte sí. Hay muchos que no tienen colegio, ¿eh? Pero hay muchos que no. Yo no sé. A lo mejor es un 70% sí tiene y un 30% no. Algo así. Entonces, bueno, pues hay... También no es por países solo. Habrá sitios y ciudades. A lo mejor dentro de un mismo país, en una ciudad ya empezó el colegio y en otra pues empieza 3 días más tarde o lo que sea.
Vale, es cuestión de países, vamos, de Mírate, ciudades. revisa que no la esté liando, John. Estoy mirando, eso es lo que estoy mirando yo. Que no la haya liado muy parda. No, 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 sí, en eso estoy, en eso estoy. En eso estamos, ¿no? Blancana, en eso estamos. Y aquí ya viene este para arriba. Yo creo que está bien, ¿no? Pues estamos haciendo un colegio tradicional. Sí, un colegio tradicional y Moderno con bonito. ladrillos vistos. No sé si conocéis ladrillos vistos, las figuras. Sí, esto, lo de los, hay muchos colegios que son de ladrillo. Mira como el de la foto de la miniatura, Sí, pues de eso es un ladrillo. ladrillo visto. Tengo cole, dice Urbexis 90. Ah, muy rápido ahora. Acabo de A ver, a bajar ver. el aire acondicionado que tenía, no para mí, tenía para el Para el ordenador. PC, para que no pegara fuego. Porque estaba chicharrándose. Digo, verás tú el directo. Se nos va a caer en nada. Pues no, lo hemos hecho. Mulcraft el Pro dice: yo tengo, tiene colegio. Y David Rosadilla también tiene colegio. Anda. Pues nosotros también tenemos colegio en Minecraft. Bueno, Pues sí, estamos tendremos construyendo el colegio. futurible colegio. Tenemos una pared, tenemos una Tenemos una pared. pared, tenemos todavía poquito, pero ¡Ah! estamos ¡Todos los ahí. loros volando otra vez! Estamos en ello, Cuando nos vamos. estamos en ello. La cana, cuando nos vamos, los loros se ponen a volar. ¡Míralos, míralos, míralos, ¿Por míralos! qué? Ven, ven A ver donde yo si los estoy. lobos le estamos fastidiando o algo. La cana, No, ven donde no. estoy yo. Ya La voy, ya voy, cana. ya voy, ya voy. Termina. ¡Corre, corre! ¡Para que veas los loros! ¿Dónde? Mira, ¿Dónde? míralos todos volando. Acércate un ¿Por momentito aquí. qué? ¿Y por qué? Ahora se han sentado todos ahí. Pero estaban allí, han venido todos para acá. No sé, vienen de golpe. A ver si hay algo aquí, una semillita o algo, a ver. No, si no se van trasladando y de un lado para Trasladando. otro. A ver. Voy a poner aquí, a ver. ¿Qué Pero no pasa? los espantes, no les hagan No, nada. no, que no Déjalos los ahí. espanto. Están como haciendo algo en el centro, pegándose o algo, yo qué sé. No, ellos están todos en manada, juntos. Y si uno se mueve, que debe ser el jefe, se mueven todos Mira. con él. Ah, pues mira, ahora se pone a volar. Mira, mira, mira cómo vuela, mira cómo vuela. Todos, te lo estoy diciendo. No, pero vuelan un par de ellos ahora. Es que Ah, es esos son dos cuando me de ellos. impresiona es cuando vuelan todos a la vez y todos juntitos, todos juntos y volando todos. ¿Tú crees que pasaría algo si algún animalito, como lobo o cosa de esa, entrara? ¿En dónde? ¿En un colegio? Ahí. No, no, a los estos. A los A loros. los Yo no sé si loros. los lobos creo que no le hacen nada a los loros. Antes allí había lobos y loros y yo no vi problemas entre ¿No ellos. viste? Pues yo la llamo la Ninguno. vistoscopía a los Sí, lobos. los lobos y las llamadas no se llevan bien. No se llevan nada bien. Es que le pegaron un escupitajo, vamos, me quedé, digo, A pero ver, a bueno. ver, a ver, que esté bien. Está todo correcto por aquí. El colegio revisando para que esté parejo y esté igual. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ah, en la esquina, espera, puede haber un. Cuando vayas a hacer la otra pared, avísame, porque aquí has puesto ¿Qué? una esquina de más. ¿Dónde he puesto una esquina de más? Pero no, aquí, cuando terminemos, no te preocupes, ahora no. ¿Y la esquina para cuándo? ¿Y la ¿Y la esquina esquina para para cuándo? cuándo? ¿Y ¿Y la la esquina esquina para para cuándo? ¿Y el colegio para cuándo? ¿Y el colegio para cuándo? Mira, mirote, ¿sabe qué podemos hacer? ¿El qué? Cuando terminemos el colegio y terminen las figuras del colegio, lo explotamos. ¿Cómo va a explotar un colegio? Lo Ya está la cosa de explotamos. Blancana. Explotar un colegio, ¿a quién se le ocurre? A mí. Explotar el colegio, ¿a quién se le ocurre? Claro. ¡Wow! ¡Fin de curso! ¡Venga, vamos a hacer fuegos artificiales! Claro. Es broma, Bueno, ¿eh? Que a algunos se claro que les es ocurren broma. esas cosas. Y no, y además, si lo hiciéramos sería en Minecraft, por supuesto. Bueno, vamos a ver, venga, sigue por las ventanitas de aquí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos muy bien. Vamos bien, vamos bien. La inventiva que hay que tener para esto. Pues sí. La Bueno, figura, a inventiva. ver, más preguntas que les puedo hacer. Ay, espérate un momento, aquí está. A ¿De ver, ya qué? lo tenemos. Entonces ya lo tenemos claro, Blanca Napa. El próximo día con musiquita. El próximo directo. La música para La cuándo? musiquita para cuándo. Mira, espera, espera. Antes de seguir ahí, cuidado, espérate un momento. Aquí hay un fallo en esta esquina. Ven para acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. ¿Por qué? Porque has puesto dos. ¿Lo ves? Ajá, sí. Y allí hay uno nomás. Entonces vente para este Pero lado no, para es que que lo allí hay veas. que poner. No, es que no es así, es así. ¿Hay que poner más o qué? Así lo podemos poner. Efectivamente, es lo que te estoy Efectivamente, lo diciendo. podemos poner así. Que habías puesto uno de Y más. no, este va por aquí. Porque aquí va otro adorno por aquí.
Luego, por esta esquina, para esta fachada. Ah, vale. Y podemos poner una columna completa, si no. Claro, es que queda más bonito que dos, queda un poco raro, ¿no, Blanca? Sí. Una mejor. Sí. Una gruesa. Mirote, es que no se puede estar en todo, inventiva, charloteo. Claro, inventiva, charloteo y vámonos que nos vamos. Por cierto, oye, ¿qué estamos? ¿Jueves? 19 puede ser, déjame comprobarlo. 20, hoy estamos 20. Jueves. Jueves, ¿no? 2018. Lo tengo que mirar, pero. Septiembre. Pero creo que tenemos una casa próximamente, ¿no, Mirote? Ah, efectivamente. Chan, 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 chan. Digo, no sé si. sacaremos una casa. Que decidan las figuras si quieren que saquemos un videito de una casa. Pues sí. Pero una casa que tenga que ver con agua. No digo efectivamente, nada más. Efectivamente. No contestamos ninguna pregunta. Me tenías despistado y ya me he acordado. La del agua. Porque. Dentro de poco sacamos una casa. Está diseñada ya, ¿eh? Que es una casa un poco rara. Rara. Porque no está en el suelo, está en el agua. Sí. Ya lo veremos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es el canal de Minuto y Blancana y subimos casas las que nos dan la gana. Los que nos dan la gana, exacto. Y subimos las casas que nos dan la gana. Las casas que nos dan la gana, subimos. Blancana, pues a mí siempre me hubiera gustado a mí vivir en el agua. Tiene que tener sus ventajas. Por ejemplo, oye, te apetece pegarte un baño, sales, pon el mar. O un lago, depende de dónde estés. Mira. Te apetece pescar. Pon a pescar desde tu propia casa. Saca por la ventana, sacas la caña y a pescar. No había contado una actividad, pero vamos, es para matarte. Dos veces. ¿Sabes lo malo de vivir en el agua? Que de repente, si hay un maremoto de olas, tu casa peligra. Peligra, eso sí. Tu casa peligra. Pero vamos a ver, Mirote. No hay quien te entienda. Bueno, vamos a ver las figuras. Vive en una caravana. A mí me gusta vivir cerca del mar. Claro. Al lado del mar. Porque salgo todas las mañanas, me pego el bañito y no tengo problemas. Sí, ahorra en. Y me dice, ¿por qué no te haces una piscina? Y digo, ¿para qué? Si mis vecinos tienen piscina y voy a verlo y ya está. Lo mejor del mundo no tener piscina, sino que tu vecino tenga piscina. ¿Tú sabes lo que cuesta mantener la piscina, limpiarla, todos los costes? Ahora, tienes un amigo que tiene piscina, va. ¡Oye, qué pasa, Pedro! ¡Bum! A la piscina. Pues yo prefiero tener un amigo que tiene barco. También. Es lo mejor. Ahora, el día que sales con él, tienes que lavarlo. Al final, te ponen a trabajar. Dice, ya que vienes y tú no haces nada en el barco, por lo menos ponte a limpiar el barco. Exacto. Y te ponen a lavar el barco. Porque es que te ponen, ¿eh? Sí, te obligan. Es que es ley de mar. O sea, el que viene a navegar... Al final tienes que limpiar el barco. Cuando llega, tienes que limpiar el barco. Para que hagas algo. No, porque es normal. Para salitre hay que quitarlo, hay que cuidarlo. El trabajo tiene... Bueno, que los barcos tienen mucho trabajo. Por cierto, quien no sepa, que yo puedo conducir barco. Navega un barco hasta 15 metros. Eso lo cuentas en el 50 de cosas de Blancana. Que en realidad son. Que en realidad son 49 verdades y una mentira escondida. A ver si saben las figuras cuál es la mentira escondida. Está quedando bien, ¿no? Está quedando fantástico. Me está gustando más que el de la foto, fíjate. Más que el de la foto, ¿verdad? Sí, estamos superando el de la foto. ¿Cómo pongo esto? Es que pusimos la foto, la carátula. Digo, ¿qué carátula tenemos si todavía no tenemos hecho el colegio? Sí. Digo, pues mira, pon una foto de un colegio que haya y la vimos tal. Ah, pues mira, y podemos hacerlo parecido. Venga, pues vamos a hacerlo parecido. Pues sí. Pero es que ahora lo estoy mirando y me está gustando. Aléjate un poco, Blancana, para que lo vean las figuras de lejos. Sí, sí. ¿Lo han visto de lejos? ¿Sí? No, aléjate. Mira, que me está gustando más que el de la foto. ¿Está bonito? ¿Es o no, ¿eh? Es? Bastante bonito, está quedando bonito. Somos unos pros. Blancana, tú en algunas cosas eres bastante noobie. Sí, vamos. En algunas cosas eres bastante noobie. Bueno, sí. En otras eres pro.
Pero mira, trolea, eso mira no, que me trolea a veces, ¿eh? Eso nos pasa a todos en la vida. A usted no le pasa, figura, a usted no le pasa que a veces eres como muy listo para unas cosas y para otras muy tonto. O sea, para unas cosas eres pro, pero para otras eres nubi. O sea, el último de la clase. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que nadie en la vida puede ser pro en todo, en todas las facetas de la vida. En algo tienes que ser nubi. Claro. Algo, hay algo que tú no sabes. O en muchas cosas, más bien al revés. Más bien eres nubi en muchísimas cosas, aunque no lo sepas. Sí, sí, más bien es eso, ¿eh? Más bien somos bastante nubi. Porque nadie nace aprendido. Efectivamente. O sea, ¿y alguno? Puedes tener habilidades para pa ciertas cosas, pero no naces aprendido. Mira, tú te vas a la Wikipedia y pones la palabra nubi y ¿sabes lo que te aparece? A ti. No, la cara de Blancana. ¡Pam! No. Nubi. No. Nubi, la cara de Blancana. Sí. ¿Mirote? No sé. La cara de Blancana, nubi. Nubi, dícese de, por ejemplo, Blancana. No sé si pone esto aquí. A ver. Es que no lo sé. La cara de Blancana, la más nubi. Mira cómo queda. Así. Me gusta bastante, porque hace juego con el de arriba. Hey. Pues no sé si pone dos más arriba para que se vea más bonito. No lo sé. Tengo mi duda. A ver. ¿Cómo quedaría doble? Muy grande, bueno, ¿no? O espérate, y en vez de el de dibujo este, si le pones así. Vamos a ver cómo va quedando, porque esto es diseño. ¿Cómo? Inspiration. Podría quedar bien, ¿no? Sí, ¿cómo sí, lo ves así? Sí, se ve más bonito, se ve más. Para que no quede la raya arriba, ¿no? Más majestuoso, sí, se ve más majestuoso. Vale. Pues lo ponemos así. Esto y lo ponemos hasta aquí. Pues venga. Porque quien no sepa cómo se diseña realmente un edificio, pues realmente un edificio se diseña probando. Me gusta esto más, me gusta esto menos. Se va haciendo sobre la marcha. Pero no en los dibujos, porque si lo haces en la obra te arruinas. No, ahora quitas una pared, ahora pones una pared. No, eso en los planos, antes de hacer la casa. Que yo he conocido de verdad, ¿eh? A dueño. Que cambian en la mitad. Mira, no me gusta, cambia la ventana por otra. ¿Puede cambiar la piscina a 3 metros? Echar la piscina a 3 metros. Digo, ¿cómo echamos la piscina a 3 metros? Mira, que ahora quiero un poquito falear, pero vamos a ver. No has visto los planos, no has visto la realidad virtual, no has visto todo. Y ahora me dice que quiere 3 metros más para allá. ¡Ay, Dios mío! A mí me dio un ataque. Eso es un cliente real, ¿eh? Un cliente real que tuvimos. No vamos a decir nombre, mirote, no vamos hay a gente decir para todo. No sabemos si estará viendo el vídeo. No creo. El pero el hijo puede. El hijo, como esté viendo el como esté viendo el directo, dirán, papi, aquí están hablando de cuando moviste la piscina. Con la piscina hecha ya. Y ahora dice que la quiere rodar. ¿Qué es lo que hubo que hacer? Romper la piscina y volver a hacer otra 3 metros más allá. Toma ya. Ay, Dios mío, porque podíamos haber hecho un apañito, pero no me gustaba la idea de hacer un apaño. Así que lo demolimos entero. El cliente paga, si él quiere hacerlo, Blancana, sin problema. Aquí hay una ley, el que paga manda. El que paga manda. Sí, paga. Ahora, el problema es que hay gente que pretende mandar y encima no pagan. Eso. No te pago y encima quiero mandar. No, perdón. No. Para mandar hay que pagar. No hay que el que paga nunca, manda. No hay que dejar nunca eso, ¿eh? No. El que paga manda. Si tú pagas, sí. Pero ahora, si no paga, mira, que te den. Aquí funcionamos como en Holanda. El que paga manda. Ay, como dicen en tu pueblo, ¿no? La ley de Holanda. El que paga manda. Anda, que no fino tu pueblo. Blancana, pueblo. Yo vivo en un sitio que se llama Minecraft. Por eso tu pueblo es bueno, vamos. Vamos a poner una esquina, creo que son dos. Pues mira, ha quedado la fachadita hecha prácticamente. Bueno, con ayuda remata de Mirote hemos terminado casi todo. La clave ha sido la ayuda de Mirote. La ayuda de Mirote ha sido fundamental. Pues la ayuda de Mirote es fundamental porque es donde se ven los fallos, Blancana. Si no lo hubiéramos hecho mal, yo voy viendo los fallitos, Dios. Digo, esto está torcido, este está tal, esto está cual. Eso sí. Es fundamental, o sea, sí. ¿Entiendes? Sí. En las obras hay que tener cuidado con esos temas. Sí, porque después te vale una pasta. Concéntrate ahora, que después no te equivocas en la pared, hay que repetirla. No pasa nada. En las obras gordas es lo que pasa. Bueno, en Minecraft también pasa.
Si te equivocas, pues tienes. Pues y si estás en Survival, en Survival, sí. rompe un cristal para ver cómo lo recuperas. Un cristal no se puede recuperar a menos que tenga un pico con toque encantado, ¿sabes? Nada más. Ay, hijo, qué pro. Con toque de seda, perdón. Con toque de seda. Sí, señora. Bueno, pues mira, ya casi tenemos la otra pared. Mira, estoy lleno de loro, se va a llenar aquí. Estoy lleno de loro. ¿Ahora se van a venir para acá? No entiendo por qué se vienen ahora para acá. Es que me tienen que estar ventando. Buscan estar en contacto con una manada y a lo mejor te consideran a ti que tú eres como un loro, porque sí. Como no paras de hablar... Pues, sí. Estás un loro, no paras de hablar. Podría ser. 1, 2, 3, 4. Voy a poner otro más. 5, porque estoy pensando cómo dividir luego el colegio. Aquí todo... Se va pensando... Saludos, mira, te digo, sí, ahora saludamos cuando llegamos al final del directo. Vicio vamos a empezar a saludar, vayan. Se llama, mira, vayan preparándose. Vicio de arquitecto. Bueno, dice, aquí están diciendo, dice Lucía Araníbar, dice, entren en el chat, dice, y Lucía Arévalo, ¿sabes lo que dice? ¿Qué? El que paga manda. El que paga manda. Así esto es como una manda, el que paga manda. Así que si paga tu padre, así que ya sabe que manda. ¿Quién manda? El que manda es el que paga. Si hombre, paga claro. Tu padre, pues ya sabe que el que paga es el que manda. Dice bueno, el mundo de Agus. Me encanta que me mande, no lo... que si paga. ¿Qué? Dice el mundo de Agus, no los van a saludar. Digo, salúdeme. Saludamos al final del vídeo. Vamos a saludar a todas las figuras que podamos. Y también hemos saludado en mitad del vídeo a muchas figuras, pero también. Todo al final. Sobre Mirote, es que se va acercando al final, es que no nos damos cuenta, porque estamos pues sí. Aquí ensimismados, y Mirote sin ayudarme, ¿eh? ¿Cómo que sin ayudarte? ¿Quién es el que ve los fallos? El que ve los fallos. ¡Mira! Los fallos. ¡Mira! ¡Hay un pato allí! ¡La cara! ¡Los loros están hablando con un pato! ¡Mira! Este loro azul está hablando con un pato. ¡Ha saltado un huevo! Ya se fue el pato. Pero y mira, van, que se... ¡Uy! Casi se meten encima. ¡Uy! Están ahí. Casi. Mira, casi vuela. ¡Ah! Casi, vamos. La cara, tú también estás volando, ¿serás un loro tú? Sí, porque hablo mucho, soy de color rosa. ¿Por qué será? Mira qué mono. Y eres de Holanda, el que paga manda. Como pago, pues yo mando. El que paga manda. Como yo pago, pues la suelta no viene. ¿Está quedado claro? Y Silvón, tú sabes cómo la ley de Holanda, ¿no? El que paga manda, o sea, como pago yo, fuera. Fuera. Pipitera. Por cierto, la tengo que trolear más veces, Mirote. Dice Minetel. ¿Y el colegio para cuándo? ¿El colegio para cuándo? Dice Israel Kraft, dice, me motivan mucho. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, ustedes... porque nosotros queremos que siempre sean positivos, porque existe una cosa que si eres positivo, al final la vida te va a ir mucho mejor. O sea, claro, tienes un día malo... Tienes que ser optimista en la vida y te va mejor. Si tienes un día malo, no importa. Mañana será otro día y será mejor que... Y ustedes lo que no saben... Por fuerza. Blancara, y lo que no saben las figuras, o sí lo saben, es que las figuras a nosotros también nos motivan mucho. Pues porque sí, nosotros nos leemos mucho. Mucho los comentarios y de lo que van diciendo siempre vemos las cosas que nos dicen. Hombre, siempre hay algún hater. Esto es internet, está claro. Pero la mayoría de las figuras siempre van dejando sus opiniones, sus consejos, sus cosas, me gusta esto, me gusta lo otro, hagan esto, hagan lo otro. Y nosotros siempre, en los tutoriales siempre ponemos que podemos, siempre ponemos las figuras, lo que nos van diciendo. Y hay mucha interacción entre las figuras y nosotros, siempre tiene que haber mucha conexión. ¿Vale? No nos da tiempo a contestar. Pero, leemos todo lo que podemos, contestamos algunos, no nos da tiempo. Es que preferimos porque leer. tenemos, ellos lo comprenden, tenemos a la semana, al día, cada día tenemos miles de mensajes, miles. En todos los vídeos que tenemos, la gente va escribiendo miles de mensajes. Y claro, no damos abasto, entonces siempre escribimos. Normalmente, como siempre sacamos los vídeos a la misma hora, cada vez que sacamos vídeos, los 10 primeros minutos siempre contestamos a los que vayan, a los que hayan llegado más puntuales. A eso hablamos, contestamos, escribimos, le damos corazón, siempre un poco los primeros. Y después ya, claro, pues nos dedicamos a hacer otras cosas, hacer otros vídeos y ya, claro, no puedes. Pero bueno, siempre nos gusta leer y qué van opinando. Los amo, mírate la cara, Mundos de Fer. Muchas gracias.
Vamos a ver, seguimos por dice, aquí. ¿Por qué ponen paneles de cristal en vez de bloques? Pues pongo paneles para que quede exactamente a ras, ¿ves?, de la escalera. Porque si no, se quedaría por fuera de la escalera y esto no sería un alféizar, sería otra cosa. Claro, se quedaría tapándolo. Se quedaría sobresaliendo y los alféizares, si os fijáis en las ventanas... Pon un ejemplo para que lo vean, Blancara, para que quede al ras. Si pones un bloque de cristal... Lo estoy viendo aquí. Vamos a ver, voy a poner un bloque para que lo veáis, cristal, ¿vale? Pero lo voy a poner de un color para que se vea oscuro. Porque en blanco transparente no se va a ver. Entonces, mira, si lo ponemos así, ¿ves? Se queda aquí como si fuera un hueco. Y este hueco que está aquí queda feo. Entonces, si ustedes os fijáis en las ventanas, las ventanas tienen una cosita que se llama alféizar para que el agua corra. Entonces, no puede estar tapado. Entonces, lo que hace es que la ventana, que está a este ras de la ventana, el agua cuando llega, se venga por aquí, resbale y caiga. ¡Ay! Oh, unas clases de arquitectura, ¿eh? Mira, pues sí, ahí está Raj y entonces la lluvia cae. Clase de arquitectura para que ustedes Blancara, poco a poco empecéis a comprender por qué se hace. Blancara, entre clases de arquitectura y arquitectura, sígueme. Continuamos el próximo día. Ven para acá que nos vamos a poner con de loro, espalda. ¿O sin loro? Que se vea, no, aquí, después, mira, aquí. ¿Ves dónde estoy? No. Para que se vea de espaldas al colegio. Mira, me voy a subir encima de la farola. Ah. Ya está, pero ya está en el quinto pino, mirote. Aquí. Te voy a matar. Bacana, aquí no cabemos. Tengo una hacha. Ponte ahí y no me empujes. ¿Dónde? Venga, vamos a saludar a la figura. Venga. Ah, a ver, Bacana, estamos todos apretados. Con el hachita. Ay, ¿dónde tengo el celular? ¿Por qué lo hacen de ladrillo? Pues lo hacemos de ladrillo para imitar la que hemos visto, que nos ha gustado, esos dos colores. ¿Y por qué nunca hemos hecho así nada de ladrillo, nada público? A ver, en adelgazar sin hacer dieta, ayer, hace un día... Ah, que desde ayer Chile, ayer pasado y ayer, que está Chile de vacaciones. ¿Blancana? Sí, perdón, dime. Adelgazar sin hacer dietas, ayer sacamos la tortilla de verduras, entonces voy a saludar a las figuras que hayan escrito en este momento en la tortilla de verduras. Espera que ponga orden a los más recientes... Ahí están. Vale. Saludamos a Grandes Animaciones YouTube. Una rica tortilla. Guárdame un saludo desde Chile. Ayer y pasado ayer se ha celebrado la independencia en Chile. Muy bien. Desde Chile. Un abrazo muy grande para Chile. Lo sabíamos, pero decidimos al Pandora, final. Pandora TV. Qué rico. Me saludan. Muy buenos en la cocina. Muchas gracias, Pandora. José Navas, qué deliciosa tortilla de verduras, me encantó, saludos. Muchas gracias, José. Quirito Sao, saludamos a David Ángel Rosario, saludamos a Socorro Cedeño. Bueno, Blancana, venga, dispara. Saludamos corriendo a Alison Zamora, a Sergio Ivov, a Catalina, a, vamos a ver, Ángela CM, Jasmine Ureta, es que son de este gran y se pone Los Imbéciles. Se llama así, ¿eh? No le estoy insultando. Video Paula. Robert Gamers, Lorel Camisiro, Grandes Animaciones YouTube, Bejan Contreras R. Pues estos son todos los que están ahora mismo. Pues y voy al chat, prepárense, echen fuego, que voy al chat. Me quedan Twitter, miró. Pues venga, dispara en Twitter y después voy al chat, vamos. Cada puesto hashtag directo, Mirote y Blancana. No Mirote y Blancana, sino hashtag directo, Mirote y Blancana. Es Gunwar Gamer, Mancas i4 Ever, Carlos Yabuguera. Pues estos son todos los que han puesto hasta directo y Blancana. Vale, pues saludo al chat. Sí. Saludo al chat. Saludamos a Mayori Vila. Saludamos a Nahuel Argüello. Saludamos a Tiago Landa. A David Rabuco. A Chica Kawaii. Me gusta el nombre, Chica Kawaii. Saludamos, espera que está echando fuego ahora, paramos un poco, a ver, saludamos a Esperanza Mínguez Campos, a Daniel Roncancio, saludamos a Erika Ramos, a Alicia González, a Keaton Cruz, Mordelón Chomper, saludamos a Israel Kraft, a Minetel, dice, ¿y el colegio para cuándo?
Ya con ese background. O cuando podamos. Eso, Eso lo dijo Minetel. Yo con ese background. Vale, saludamos a Keina Martínez. Saludamos a Güell Peralta. Saludamos a Mono 2089. A Morro, perdón. A ver, Morro. Morro 2089. Saludamos a Carmen Pérez Sandoval. A Enderman Gamer XD. Enderman. ¡Ja, ja! Saludamos a Carila Sandro, a Caterine Martínez, a José Navas, a Martín Rivera. Venga, vamos despidiéndonos, Blancara. Pues una cosita, un saludo a todos, por supuesto, y decirles que el próximo vídeo será una casa. Solo decimos eso, una casa, y no sabemos si será... Cerca del agua. Cerca del agua, ah, sí, sí, algo que ver con el agua, algo que ver con el agua. Y para figurar. Un tutorial muy sencillo de hacer y asombroso de ver. Solo digo eso. Bueno, figura, pues ya sabes que en el canal de Minuto y Blancana disfrutarás todos los días de la semana. Y hoy te vamos a regalar los materiales de construcción que hemos usado. Todo lo desecho. Toma. Y el colegio para cuando. Y el colegio para cuando. Y el colegio para cuando. 3, 2, 1, un abrazo muy grande a todos. Adiós. ¿Y el colegio para cuándo? Adiós. Mira, te va a romper algo. Adiós. ¿Y el colegio para cuándo? Adiós.